Bienvenidos a este webinar. Gracias por tu interés y por apoyar nuestro programa de webinars. La sesión de hoy comenzará en 2 minutos. ATA Insights Webinars es una plataforma de difusión de conocimiento profesional en energías renovables a nivel internacional. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la información, que la innovación se propague más rápido, aumentar la competitividad del sector. Nuestras sesiones online en inglés y español están disponibles para todos nuestros miembros. Cada año hacemos más de 100 sesiones especializadas, con más de 250 ponentes expertos, más de 50.000 asistentes de más de 50 países. Para participar en la sesión de hoy, utiliza el chat a la derecha para presentarte a tu empresa y decirnos desde dónde te unes hoy. Debajo de la pantalla encontrarás la caja de preguntas, donde puedes enviar las tuyas para nuestros ponentes. Trataremos de responder a tantas como podamos en directo. Estamos grabando esta sesión y te enviaremos el enlace a los materiales en unos días para que los puedas consultar. Apoya la creación de contenidos para este programa de webinars. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en el email de la pantalla. Pues buenos días y buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión online en la que vamos a hablar de la crisis energética y en particular de si dicha crisis energética está siendo un impulso para los PPAs o los Power Purchase Agreements de renovables. Y es que, como sabéis, venimos hablando de cambio climático muchísimo tiempo, décadas, y de la crisis climática, de lo rápido que tenemos que tomar las decisiones de cambiarnos hacia las renovables. Yo creo que, de hecho, venimos haciendo un esfuerzo renovable importante en las últimas décadas, o por lo menos en la última década. Pero lo que sí es verdad es que muchas veces, hasta que nos quema el bolsillo, no tomamos ciertas decisiones que, bueno, que o nos quedan un poco alejadas de nuestro día a día o no son necesariamente una cosa pues muy urgente o prioritaria. Y esto ha cambiado muchísimo, casi radicalmente en Europa en particular, pero no solo en Europa, en el resto del mundo en los últimos años. Los últimos meses, al ver sobre todo el crecimiento de los precios en los últimos meses del gas también. Entonces, aquí estamos para hablar de si dicha crisis energética ha significado un impulso importante para los PPA renovables corporativos cuáles son las tendencias que estamos viendo. Y yo voy a tener el placer de ser la moderadora hoy, soy Belén Gallego de ATA, pero conmigo tengo expertos en el tema que os van a proponer un poco sus puntos de vista desde su experiencia, y me gustaría darles la bienvenida ahora y que se presenten para que los conozcáis un poquito mejor. Entonces, en primer lugar, me gustaría pedirle a Alba, por favor, si te puedes presentar para que te conozcan nuestros compañeros de la audiencia. Hola a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alba Fernández y soy la responsable de asuntos regulatorios en Holaluz y además soy parte del equipo de PPAs. Holaluz es una compañía comercializadora de electricidad, de energía renovable, para usuarios residenciales. Además, también instalamos paneles solares, además de gestionarlos. Y como comercializadora, nosotros compramos energía a través de PPAs para asegurar buenos precios en el largo plazo de energía para nuestros usuarios, asegurando siempre que esta energía es de origen renovable. Por eso nos resulta tan interesante esta conversación. Llevamos ya tiempo estando en conversaciones de PPAs antes de este momento, ¿no? Que ha hecho que sea una oportunidad para más actores, que eso siempre da liquidez y es mejor para el mercado. Así que súper interesante conversación por delante. Muchísimas gracias, Alba. A continuación me gustaría pedirle a Plácido, por favor, si te puedes presentar. Por supuesto, buenas tardes a todos. Soy Plácido Hostos, llevo toda mi vida trabajando en el mundo de la energía. Mi primer PPA lo firmé en 2009, o sea que el PPA llevo bastante tiempo mirándolos. Y yo trabajo en una empresa que se llama Level 10, que es bastante jovencita y que su objetivo básicamente es facilitar la transacción de los PPAs, que es un mundo relativamente oscuro, y buscamos pues facilitar y tener más transparencia a este mercado. Lo hacemos básicamente a través de tres sistemas que tenemos nuestra plataforma: un Energy Marketplace para compra-venta de PPA como tal de energía, un Asset Marketplace, que es lo mismo pero para el activo, para aquellos desarrolladores que quieren vender o comprar activos, y el Market Pulse, que es básicamente toda la información, todas las analíticas
que facilitan tener la información para sentirse lo más cómodo posible en conseguir cerrar un PPA. Y nada, pues a disposición de todos vosotros, esperando, como bien dice Alba, que esta conversación sea realmente muy interesante. Y ya está. Muchísimas gracias, Plácido. Y a continuación, pedirle también, por favor, a Lorenzo que se presente para que los conozcáis y que se presente su experiencia. Adelante, Lorenzo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lorenzo Fon, soy director general de EQI. EQI es una empresa de servicios energéticos cuya misión es ayudar al cliente corporativo a reducir costes energéticos y emisiones de CO2. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente el PPA de autoconsumo tanto como y el PPA offsite forma parte de nuestro scope of services y, bueno, interesante hablar sobre ello hoy. Además de estos, digamos, servicios, también tenemos un abanico más amplio de tecnologías sostenibles que implementamos para el cliente corporativo, pero siempre centrados en ayudarles a reducir costes energéticos y emisiones de CO2. Entonces, ahora mismo con los altos precios de la energía, bueno, obviamente vemos un push importante para este tipo de servicios y específicamente los PPAs, entonces muy interesante hablar hoy al respecto con los compañeros. Pues muchas gracias a los tres, Plácido, Lorenzo y Alba, ya los conocéis y os voy a dar simplemente un poquito de información, bueno, para que tengáis presente durante esta sesión. La sesión va a durar como mucho una hora, o sea que nos quedan 50 y pico minutos. Y tenemos preguntas preparadas, por supuesto, porque no sería muy responsable que nos presentásemos aquí sin tener algo preparado, pero la idea es que vosotros también participéis en la conversación. Esta es la razón por la que hacemos los webinars. No solamente que tengáis acceso a información que de otra manera os sería de difícil acceso o no sería de tan fácil acceso, sino también que conozcáis a las personas específicas y les podáis hacer preguntas directas. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Bueno, pues en vez de utilizar el chat, por favor, utilizad la caja de Q&A que hay abajo de preguntas y las mandáis a través de la parte de preguntas y yo le voy a estar echando un vistazo y también los ponentes aquí les vamos a estar echando un vistazo para ir respondiendo y, bueno, por así decir, tejiendo algunas de las preguntas que tenéis dentro de la conversación y vamos a tratar de responder a cuantas más posibles. Así que no os cortéis y mandadlas y las vamos viendo poco a poco. Si estáis en YouTube, que veo que hay gente en YouTube hoy también, nada más que ponedlas en el chat y de vez en cuando mis compañeros ven y agarran las preguntas y las colocan aquí dentro para que las pongamos tener en cuenta, ¿vale? Las utilizamos a través del Q&A de la cajita esta porque es mucho más fácil gestionarlas para nosotros en vez de en el chat que se nos pierden. Y por otro lado, dar la bienvenida, veo que hay mucha gente de muchos países de Latinoamérica, además de, bueno, vi Colombia, vi Chile, bueno, vi Portugal también, mucha gente también de diferentes lugares de Europa, así que bueno, bienvenidos todos. Y entonces vamos a partir, si os parece, ya con la primera pregunta y como os digo, no os cortéis, estamos grabando todo, así que siempre lo podéis volver y volver a ver si os gustáis o compartirlo con vuestros compañeros, ¿vale? Pero entonces vamos a empezar por la primera pregunta, que es, se voy a mandar a Lorenzo. Lorenzo, ¿cuáles ves tú que son las oportunidades y los desafíos para los PPAs de autoconsumo? Bueno, quizás entonces empezar explicando qué es el PPA de autoconsumo y cuáles serían, digamos, las oportunidades y los desafíos. Al final, el PPA de autoconsumo implica una financiación externa por un third party para implementar un proyecto de autoconsumo solar por el cual, mediante un Power Purchase Agreement, se va a suministrar electricidad verde y competitiva al propio consumidor, digamos, desarrollando la planta solar en sus premisas, de forma que éste pueda reducir costes y emisiones de CO2. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades o los beneficios, digamos, de este proyecto y modalidad? Bueno, la primera, digamos, bastante clara es que en una coyuntura como la actual, generar energía en tu propio site implica que estás menos expuesto a la volatilidad de los mercados. Entonces, mediante el PPA de autoconsumo se genera una energía con un precio estable. Dentro de nuestro modelo podemos ofrecer desde un PPA a precio fijo, pero también un PPA flotante, es decir, un descuento sobre la tarifa de red, por lo que el cliente o el consumidor corporativo ahorra costes y emisiones de CO2. ¿Cuál es la ventaja adicional también? Que es una financiación externa, lo que se considera off-balance, lo cual quiere decir que el cliente corporativo puede centrar sus recursos financieros en inversiones
del core business y una inversión en energía como sería el lado de autoconsumo, que tiene un payback time más largo de lo que el cliente corporativo normalmente quiere, pues ese proyecto se externaliza, ¿no? Entonces tenemos un beneficio a nivel de ahorro de costes, un beneficio a nivel de ahorro de emisiones de CO2, porque es energía verde local generada on-site. Tenemos un beneficio a nivel de capacidad de endeudamiento del cliente corporativo y finalmente tenemos también un beneficio en el sentido de que un third party se dedica a hacer el desarrollo íntegro de la planta de A a Z, con lo cual el cliente corporativo pues, se puede centrar en su core business, que es la operación de la fábrica, ¿no? Esas serían las oportunidades. ¿Qué desafíos nos estamos encontrando ahora mismo para la implementación de este tipo de proyectos? Bueno, se trata de un contrato a largo plazo y un contrato que tiene implicaciones multidisciplinares, desde temas legales, obviamente energéticos, pero también contables. Con lo cual, cuando se negocia el PPA con el consumidor, el cliente corporativo, es muy importante educar al cliente, a todos los stakeholders del cliente, desde el Energy Manager, el Procurement Manager, pero también, obviamente, el Departamento de Legal y el de Contabilidad. Entonces, hacer que todos los stakeholders, digamos, de la empresa entienda los riesgos y los beneficios del PPA, bueno, eso normalmente es un challenge que debe ser, enfocado de forma correcta, ¿vale? Y luego, por otra parte, el cliente corporativo normalmente, bueno, tiene un proceso de decisión bastante complicado, hay bastante burocracia y hay que saber seguir, digamos, los pasos requeridos para aprobar la firma del contrato y el business case. Y, bueno, eso requiere, un enfoque específico por nuestra parte. Pues invertimos mucho en la digitalización de estos procesos para poder estandarizar lo máximo posible y facilitar al cliente esa labor. Pero bueno, a nivel como conclusión, que estamos viendo ahora mismo unos precios muy altos de la energía, con lo cual el cliente corporativo tiene mucho interés en utilizar las superficies disponibles de sus fábricas, sean cubiertas o terrenos, para implementar proyectos de autoconsumo solar, y eso le ayuda, digamos, a reducir su exposición al mercado, generar su propia energía y tener estabilidad a largo plazo. Y mediante el modelo de modelo PPA, se limpia las manos. Hay una tercera parte, que en este caso sería X, que se dedica al desarrollo íntegro y la inversión con capital propio, con lo cual el cliente se puede beneficiar de los ahorros y las de costes y emisiones de CO2 sin invertir capital y sin esfuerzo de desarrollo, ¿no? Esa sería un poco la visión desde nuestra parte. Lorenzo, te quería hacer una pregunta, pero bueno, os la abro también a los demás, por si queréis. Dijiste un PPA de largo plazo, que es un contrato de largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Porque lo de largo plazo va cambiando, ¿no? Según va desarrollándose. ¿De qué estamos hablando hoy día? ¿De cuántos años? Sí, el PPA de autoconsumo es un tanto diferente al PPA off-site, digamos, con proyectos de gran escala, en el sentido de que se necesita, digamos, un PPA durante la duración de la amortización de la inversión, ¿vale? Y un derecho de superficie, porque nosotros desarrollamos e invertimos en la cubierta del cliente. Normalmente, digamos, para que el ahorro, digamos, realmente podemos ser flexibles desde PPA, hay PPAs desde 8 años hasta incluso 30, que es la vida útil de la planta, ¿vale? Pero normalmente creo que sería market standard llegar hasta los 15 años, porque eso implica que un precio más competitivo y que se puedan generar ahorros desde el primer día, ¿vale? Con un PPA de 8 años, al final nosotros tenemos que recuperar la inversión en muy poco tiempo y tenemos que cobrar un precio de energía más alto durante esos 8 años y luego ya la planta se transfiere al consumidor y este se beneficia, digamos, de energía a precio cero, ¿no? Pero bueno, normalmente se va más hacia los 15 años para que ya desde los primeros años haya un ahorro. Entonces yo diría que ahora mismo lo estándar sería un PPA de entre 8 o 20 años, dependiendo de la situación y el proyecto. Entonces es muy variable. No sé si Plácido, sí, Alba, tenéis. Sí. Si me permites, desde eso, desde el punto de vista de autoconsumo, que bueno, llevamos razón, Lorenzo, y de hecho, muchas de las cosas que ha dicho, aunque estén más pensadas para autoconsumo, pues aplican, sobre todo el tema de la complejidad de los contratos y demás. En concreto, respecto a lo que dices de la duración de los contratos, a nivel utility, efectivamente, se podría haber casos extremos de 7, 8 años y casos
pues lo máximo 20, 20 y pocos a lo mejor, pero el estándar, digamos, y precisamente nosotros que buscamos tratar de hacer comparables la información, digamos, el caso base, caso típico son 10 años. Realmente los más habituales son 10 años, 12 años, 15 no es raro, pero muchas veces también cuando tú quieres comparar distintas oportunidades, insisto, pensando en un utility scale, en escala grande, no que vayas a poner en tu tejado, donde solo tienes la opción de tu tejado. Si estás yendo al mercado para poder comparar unos con otros, digamos, el estándar son 10 años. O sea que sí, varía más o menos, pero 10 años es el estándar. Pues ha bajado mucho, de todas maneras. Yo creo que hace 3, 4 años estamos hablando casi de 20, por lo menos, y 25 era el estándar un poquito más atrás, así que está bien que nos estamos moviendo hacia allí. Hay mercados en los que se habla también de 5 años, es decir, depende. Efectivamente, sí. Simplemente cómo va madurando todo. Inicialmente, digamos, buscabas cobertura total de la vida útil de tu proyecto, 20 años, 25 años, claro. Buscabas un poco la cobertura total, que te facilitaba también el tema de la financiación para desarrollar el proyecto, cuando tú necesitabas ir al banco a financiarlo y podías cubrir toda la vida útil, los ingresos de toda la vida útil, pues todo era más fácil. Pero según se ha madurado y según se van conociendo mejor tanto la tecnología como los riesgos como los mercados, pues eso se ha ido reduciendo también a estos niveles, ya digo, de aproximadamente 10, 12 años como estándar. Muy bien. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias existen entre un PPA on-site y un PPA off-site? Esto lo deja aquí un poco, no sé si es lo mismo que un PPA físico y uno virtual, no sé, cuéntanos, Lorenzo, ¿cómo funciona esto? Va más o menos por ahí y ahí también seguro que Plácido tendrá una opinión al respecto, pero digamos la forma en la que entendemos, el PPA on-site sería el PPA de autoconsumo, ¿vale? Ese proyecto, digamos, que se desarrolla en las premisas del cliente y por el que se suscribe un PPA de autoconsumo o PPA on-site con el consumidor, ¿vale? Y luego tendríamos el PPA off-site, quiere decir que es un proyecto que está fuera de las premisas del consumidor, y por el que se suscribe también un PPA, pero hay que tener, digamos, claro que el impacto, digamos, de ahorros es diferente, ¿vale? Porque el PPA de autoconsumo es un precio final, en el sentido de que no usa la red de transporte y distribución, mientras que el PPA offsite, el precio que se pacta, que es al final un descuento sobre el mercado mayorista, a ese hay que añadirle los costes regulados, es decir, los costes relacionados con transportar esa energía, por ejemplo, desde el sur de España, donde puede haber una granja solar, hasta Barcelona, donde puede haber una fábrica química, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene el PPA offsite versus el onsite? Bueno, la primera es que no hay limitación de espacio, ¿no? En un PPA onsite de autoconsumo estás limitado por el espacio que hay en cubierta, por ejemplo, o en un terreno residual. Cuando esto es un gran consumidor, como puede ser, yo que sé, una siderúrgica, no hay espacio suficiente en el site como para cubrir una demanda significativa, digamos, del consumidor. Un PPA offsite lo que te permite es que vincular el consumo de energía a una planta solar o eólica de gran escala, por ejemplo, una granja solar en el sur de España, donde está ubicada, donde hay mayor irradiación, y básicamente contratar toda la energía que se necesita, ¿vale? Sin limitación de espacio. Esa es la ventaja clara. Y por otro lado, hay, digamos, normalmente suele ser un precio a nivel de mercado mayorista competitivo, porque hay economías de escala, es decir, son plantas más grandes que las de autoconsumo, y luego también están ubicadas, digamos, en zonas óptimas, ¿vale? Zonas óptimas de radiación solar. Dicho esto, a nivel de precio, normalmente suele ser más competitivo el PPA de autoconsumo. ¿Por qué? Porque los costes regulados en España son significativos. Si tú miras la tarifa de un cliente corporativo, industrial, un 70% de su tarifa es el mercado mayorista y un 30% son los costes regulados. Estos costes regulados, además, están tendiendo al alza con la integración de las renovables y la inversión que se requiere en la red de distribución. Entonces, con un PPA de autoconsumo tienes un precio final. En cambio, con el PPA offsite, que puede ser seguramente, digamos, más competitivo a nivel unitario, luego hay que añadirle los costes regulados, ese 30%, con lo cual al final el PPA de autoconsumo suele salir ganador. En ese sentido, nuestro programa energético consiste en primero a implementar PPA de autoconsumo y luego implementar el PPA offsite, ¿vale?
Entonces, yo creo que esta, digamos, sería un poco las ventajas e inconvenientes, digamos, del on-site versus el off-site. No sé si ahí Plácido y Alba tienen que añadir. Plácido, Alba, os lo hablo a vosotros si queréis añadir algo ahí. Pero yo tengo un follow-up question. Sí, adelante, Alba. Desde luego, el autoconsumo siempre es una solución muy buena. Si puedes tener tu propia instalación, te estás asegurando que esa energía autoconsumida no tiene que pagar costes de esa red de distribución y transporte. Por lo tanto, siempre va a ser energía más económica. Y además que lo vas a tener en el largo plazo, ¿no? No es un PPA que firmes por unos años, sino que esta planta pues, la tendrás 20 o 25 años. Entonces, desde luego, a la vista de un industrial o también nos pasa con un residencial, es de las soluciones más interesantes. Ahora, si no puedes costearte tú mismo esa instalación de autoconsumo o no quieres hacer frente a las complejidades que pueda suponer, como explicó Lorenzo, desde luego es súper interesante poder entrar en nuevas fórmulas como puede ser el PPA on-site, ¿no? En el que reduces la carga de trabajo que tienes que hacer de esa gestión de la energía, la complejidad del contrato PPA asociado, ¿no? Que tengas una empresa que te gestione todo esto, hace que sea mucho más sencillo poder acceder al potencial que tiene ese autoconsumo si tienes un espacio en el que poder hacerlo. Muchas gracias, Alba. Desde luego, el tema del lugar es importante, sobre todo en las industrias grandes y energéticas pues como la minería o así, que si andas cambiando todo el rato de donde estás mirando, pues es complicado, ¿no?, andar cambiando una planta. Yo tenía una pregunta sobre la casación horaria. ¿Cómo funciona ahora mismo la casación horaria de los PPAs virtuales o off-site? ¿Tienes una casación total semanal, diaria, mensual o cómo es? Porque este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora con el hidrógeno renovable en España, en los proyectos. ¿Cómo funciona? Típicamente, a ver, la manera más fácil de entenderlos con un PPA virtual en el que, digamos, se acuerda un precio, por ejemplo, pongamos 60 euros megavatio hora. Entonces, tanto generador como consumidor tiene que seguir participando en el mercado diario, lo cual tiene un sentido físico que es importante que no debemos olvidar. Es decir, cuando tanto generador... Yo puedo firmar un contrato según la industria en Andalucía y firmar un contrato con una eólica de Albacete. Cuando participas en el mercado y resultas casado, toda esa información después le llega a Red Eléctrica de España o al TSO para nuestros compañeros de Chile, de México y demás países que hemos visto. Hay un operador del sistema que es el encargado de asegurar el funcionamiento técnico del sistema. Entonces, si esa planta eólica va a producir no sé cuántos megavatios o tú vas a consumir no sé cuántos megavatios en tu fábrica, instalación de Andalucía o Galicia, donde sea, los flujos de la red tienen que estar vigilados por parte de la eléctrica. Entonces, es importante que esa información no se pierda. Con lo cual, ambas partes van a ir al mercado y supongamos que queda ahora mismo pues, un precio de 150. Bueno, pues eso lo que provocará es que el generador en ese momento cobra 150 y el consumidor paga esos 150, pero después hay un true-up, hay un ajuste financiero donde el generador que cobra 150 le va a pagar 90 al consumidor. Entonces, yo el generador ingreso 150 menos 90, me quedo con los 60 que habíamos acordado. El consumidor, que estará pagando 150, al recibir 90, su coste total habrá sido 60. Entonces, ese ajuste se va haciendo hora a hora. Lógicamente, no hay una transferencia económica hora a hora, sino que se registra y, según acuerde las partes, en base semanal, en base mensual, más típicamente, pues se hace un true-up de cómo es la contabilidad que lleven en ese PPA y entonces pues, cada hora se va ajustando. Pero en cada hora, efectivamente, yo voy a, si cobro más en el mercado, voy a darle, como generador, cobro más en el mercado, voy a darle al consumidor. Si por alguna razón el precio fuese 40, pues yo voy a recibir 40, pero el consumidor habrá pagado solamente 40, con lo cual él me dará 20 a mí y quedaremos de nuevo equilibrados en 60. Pero ¿y quién le paga la red? No, esto es solamente la parte del coste de la energía. Luego está, como explicaba antes Lorenzo, todos los costes añadidos, los costes de red, de distribución, los impuestos que no... ¿Que eso no sale de los 150 o me equivoco yo? No, los 150 no. Estoy hablando solamente del precio de mercado, el precio vale, de vale. Energía.
Ok, esto era la cosa que no me quedaba muy clara. Y, por ejemplo, si hicieron anuncios ahí fuera hace meses de, por ejemplo, de, yo qué sé, que de las empresas grandes tecnológicas, no vamos a nombrar nombres, a 100% de su energía la cogían de renovable, pero claro, cogían el doble que necesitaban durante el día, durante la noche tiraban de la red, que no era renovable. Entonces, ¿esa casación cómo se produce? ¿A nivel diario, semanal, mensual? Esto es un término que son las garantías de origen, que básicamente es que cuando tú produces un megavatio hora renovable, la CNMC te otorga un papelito, que es digamos un certificado de que ese megavatio hora es renovable. Entonces, una gran eléctrica, o no tan grande, la luz yo creo que también es todo, Alba, pues la luz también es simplemente lo que hacen es que ellos lo que publicitan es que toda la energía que comercializan es renovable. Entonces, si se comercializan 2 teravatios hora, pues lo único que tienes que hacer es comprar papelitos por 2 teravatios hora. Estos papelitos a día de hoy no tienen ningún sello de tiempo, es decir, solamente dice que se ha producido y efectivamente podrías estar comprando muchísimo durante el día, pues que es solar, y por la noche no. Pero una de las evoluciones típicas que se están discutiendo en Europa y en muchos sitios es, digamos, ponerle un sello de tiempo a estos papelitos para poder decir que yo en cada momento consumo renovable, con lo cual, por ejemplo, eficiente por la noche, pues tienes la eólica, pero la solar típicamente, o a lo mejor con baterías, con storage, o la hidráulica, también podrías perfectamente, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es una cuestión de si yo junto suficiente número de garantías de origen, puedo decir que toda la energía que comercializo, de algún modo, es renovable. Alba, tú quizá puedes aportar un poquito más sobre. Sí, esta pregunta que está haciendo Belén, bueno, es el llamado concepto 24/7, ¿no? Las grandes tecnológicas están intentando poder hacer este sello que ahora mismo es ficticio, que hace una casación entre esa energía renovable y su propio consumo, ¿vale? Esto, desde luego, es un escenario bastante ideal porque tiene todo el sentido que no solo procuremos energía renovable, sino que energía renovable que cubra el consumo de nuestros usuarios. De momento no hay ninguna solución aún sobre la mesa, pero se está avanzando en esta línea. Llegará un momento en el que esos certificados, ya sean las garantías de origen o un nuevo certificado que se pueda emitir o una nueva forma de traquearlo, porque ahora mismo se están planteando soluciones privadas de blockchain. Entonces, bueno, es una forma de validarlo, pero no es un sistema compartido de momento. Cuando llegue el momento va a tener todo el sentido, ¿no? Poder procurar que tengamos unos portafolios balanceados de energía renovable para poder asegurar de que podemos cubrir todo el consumo con las diferentes combinaciones de energía renovable y autoconsumo y storage. Aparte de eso, Belén, lo que están haciendo las grandes tecnológicas es suscribir PPAs off-site virtuales, que al final no dejan de ser un contrato por diferencia, es decir, fijan un precio y eso les supone ahorro de energía versus el precio del mercado mayorista y incluyen esas garantías de origen, ¿vale? Pero no es un PPA físico donde el perfil, digamos, de la generación renovable se integre dentro del consumo, dentro del perfil de demanda del consumidor, ¿vale? Y este es uno de los temas, digamos, a desarrollar, digamos, es cómo integrar el perfil eólico y sobre todo el solar, que funciona como una campana de Gauss, es decir, sube por la mañana, al mediodía tienes un pico, cómo integrar eso en la demanda del consumidor corporativo, que lo que necesita es una carga base, ¿no? Las fábricas muchas veces funcionan 24/7, o un data center, por ejemplo, de Amazon, Microsoft, funciona 24/7 y tiene un consumo estable. Realmente, si quieres cubrir de forma íntegra con renovables, necesitas, digamos, un combinar perfiles de diferentes tecnologías, por ejemplo, solar, eólica e hidráulica, si realmente quieres llegar a una integración, digamos, del perfil del portfolio de renovables dentro de la carga base del cliente. Sí, que es otro tema, pero bueno, otro tema que sí que nos tenemos que plantear, porque sobre todo con las nuevas industrias ahora, me estoy diciendo lo del hidrógeno renovable porque es lo más obvio, ¿no? Que al final muchas veces quieren funcionar las más horas posibles,
pero tienes que tirar de red. Si tiras de red por la noche, da igual cuántas PPAs virtuales tengas, estás tirando de gas normalmente. Entonces ahí se crea un problema gordo, porque al final, si hay altos precios del gas, ¿quién acaba pagando por el alto precio del gas generado durante la noche, mientras que se están poniendo megavatios baratos durante el día? No, bueno, pero aquí venía mi pregunta. Tenemos aquí una pregunta de YouTube. Voy a empezar a meter las preguntas de la gente porque tenemos un montón, si no se parece. Además, alguna ya la he metido, porque la pregunta que he hecho yo, después he visto que también la había hecho David González. David, great minds, think alike. Entonces, aquí te pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre el PPA on-site y una financiación de la instalación de autoconsumo? Uh-huh. Es para una clarificación. Entiendo que es lo mismo, pero... Bueno, no, es una buena pregunta porque tiene un ángulo diferente. Al final, centrados en lo que sería el proyecto de autoconsumo, hay varias formas de financiarlo. Lo puede financiar el cliente mismo, el consumidor mismo, con fondos propios, ¿vale? Puede hacer una financiación externa, como podría ser la del PPA, que es una financiación externa off balance, o puede hacer una financiación tipo leasing renting, ¿vale? Con su banco, que se considerarían on balance, ¿vale? ¿Qué diferencia hay al final entre financiar, seguir el modelo de PPA o el modelo de renting leasing? La diferencia principal es que uno se considera on balance y el otro off balance, ¿vale? El PPA quiere decir que es queda fuera de balance del consumidor corporativo, y eso quiere decir que su capacidad de endeudamiento está intacta y la puede centrar en sus inversiones core. En cambio, si suscribe un leasing, ese proyecto va a entrar en el balance, digamos, del consumidor y le va a empeorar los ratios de endeudamiento, que eso el CFO pues no, normalmente no, no es lo que busca. Y si se empeoran los ratios es por una inversión muy core, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia del PPA de autoconsumo? Pues se considera off balance, y luego también que los tenors de la duración del contrato puede ser, digamos, de una duración más larga, de, como hemos dicho, 10, 20 años, y permite ahorrar desde el primer momento. En cambio, con un leasing o un renting, normalmente el banco te lo limita a 5 o 8 años, con lo cual en los primeros años no solo no ahorras, sino que estás pagando. Entonces, para el CFO, para el procurement, no le supone un beneficio, digamos, a nivel corporativo, mientras que con el PPA están ahorrando desde el primer momento y no afecta su capacidad de endeudamiento, con lo cual pueden, mientras tanto, ir tirando para adelante inversiones core, por ejemplo, en la mejora de un proceso, digamos, operativo. Aprovecho para meter aquí el tema de que hay un montón de ayudas de la Unión Europea y del Gobierno de España para autoconsumo, tanto de empresas como de personas, y obviamente si esto no está en modelo de autoconsumo, tampoco tienes acceso a ese dinero, así que yo no sé exactamente cuánto es ni cómo se pide, pero hay que tenerlo en cuenta, porque entiendo que esto es una ayuda importante a todo lo que tenga que ver con ese tipo de proyectos. Entonces, lo que se quiere aquí impulsar, desde luego, es la parte de autoconsumo. Eso a mí me queda claro y tiene que estar... Bueno, ahora ya se puede estar a más de un kilómetro, ¿no?, de distancia, pero vamos, que tiene que estar cerquita de donde se genera. Una pregunta para Alba. A ver, cuéntanos, ¿cómo funcionan los PPAs como herramienta de acceso a la financiación de nuevas plantas? Porque esto es importante. Justo. Ahora hemos hablado un poco más de los esquemas enfocados a autoconsumo. Esto yo al menos voy a hablar desde la experiencia del utility scale, ¿no? Nosotros, como comercializadora de electricidad, contratamos directamente estos PPAs con desarrolladores o generadores para poder vender esa energía empaquetada a nuestros usuarios finales. ¿Qué nos encontramos en la mayoría de estos contratos? Que son desarrolladores que tienen intención de construir ese parque, están buscando financiación y las entidades de financiación les piden que cierren un PPA para poder asegurar esa rentabilidad, ¿no? Entonces, nosotros entramos ya en esos procesos previos, antes de que se construyan los parques, y les hacemos una oferta de PPA para que ellos puedan ir a la entidad financiera a presentarles la propuesta conjunta, ¿no? Este es el parque, estos son los costes, este es el contrato PPA que voy a tener. Esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 5 años, ¿no?, en Grid Scale. En este sentido, nosotros directamente también hablamos con las entidades
entidades financieras, ¿no? Porque la oferta que nosotros hacemos, los términos que nosotros proponemos en el PPA son clave para que esa entidad financiera pueda aceptar o no este contrato para darte la financiación. Entonces nosotros tenemos una relación muy fluida con ellas para entender qué cosas necesitan y qué necesitan que estén en nuestros contratos para que puedan llegar a una decisión final positiva sobre realizar la financiación. Lo que pasa con los PPAs es que se trata de un contrato bastante complejo, que una compañía como nosotros, que ya llevamos tiempo en el mercado, nos sentimos bastante cómodos haciendo. La mayoría de las entidades financieras ya se han puesto las pilas y ya están muy puestas en lo que supone hacer un PPA, que esto no ocurría hace 5 años. Y luego nos encontramos los diferentes tamaños de empresa y conocimiento de mercado de los desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos desarrolladores que ya tienen muchísima experiencia, que ya entienden cómo funciona el PPA, ya vienen con las características de PPA que están buscando, y luego nos encontramos sobre todo desarrolladores más pequeños que están empezando ahora a entender el potencial del PPA y que requieren un poco más de acompañamiento, porque quizás es la primera vez que se enfrentan a un PPA, y es lo que intentamos hacer en este sentido, ¿no? Nosotros firmamos PPAs de todos los tamaños, desde plantas más pequeñitas a plantas más grandes, porque creemos que es bueno para el mercado que todos los actores tengan acceso, pero es verdad que esto no es una realidad en todas las compañías, porque te cuesta lo mismo firmar un PPA pequeñito que firmar un PPA grande, entonces obviamente prefieres ir directamente a por el grande, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos como este compromiso con esos generadores o desarrolladores más pequeños para que pueda participar. De hecho, he visto por aquí que ha hecho una pregunta Luis Enrique Ruiz, que dice, otra pregunta que tengo es, ¿cualquier empresa generadora puede firmar un PPA con un cliente o debe ser comercializadora? Aquí entiendo que estamos hablando de un generador que quiera firmar un contrato directamente con un corporate. En este sentido, no es totalmente necesario involucrar a una comercializadora o ser una comercializadora. Nos encontramos a corporates, ¿no? Como pueden ser estas grandes tecnológicas, que tienen auténticos departamentos de gestión de la energía con 20, 30, 40 personas. Pero sí que es verdad que si estamos hablando de un desarrollador más pequeño o de un corporate más pequeño, puede facilitar la interlocución, tener a una comercializadora o una empresa especializada en este tipo de servicios, ¿no? Porque al final el generador sí que necesita un servicio de representación del mercado, de gestión del balance. Entonces, bueno, sí que es importante tener en cuenta que es otra forma de poder acceder a los PPAs a través de esos comercializadores o también de empresas que se dediquen a eso y hagan gestión de energía o servicios a corporates o a desarrolladores. El elemento de trust, ¿no? De fiarte, básicamente, que esa empresa no se va a ir a... Justo, al final estamos hablando de riesgo, ¿no? PPA no solo es renovable, sino hablamos de una gestión de riesgo en el tiempo. Son contratos muy complejos. Al final tienes 9 páginas, 2 te hablan del precio y de dónde está la planta y el resto te habla de cosas que pueden pasar y quién las paga, ¿no? Entonces, realmente son contratos complejos en ese sentido y sí que requieren una experiencia del sector, un acompañamiento, porque pueden ser un instrumento muy bueno para encontrar financiación para estas plantas, pero sí que es recomendable, sobre todo en una primera instancia, ir acompañados de profesionales. Como 9 páginas, son más cortos que los términos y condiciones de Twitter. ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿O refieres 900? No, 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 9 páginas, de verdad. Sí, 9 páginas con letra pequeña. Con letra muy, ¿yo? Muy pequeña. Te iba a preguntar sobre los riesgos, Plácido, así que justo, o sea, te iba a preguntar cuáles son los riesgos y cómo se gestionan. Sí, pues, porque tenemos tantas preguntas que iba a pasar a ellas, pero eso me parecía importante antes de movernos a las preguntas. Sí, 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 perfectamente. Ahora, de hecho, sí que hablamos de riesgos también, pero sí quería aprovechar porque me parece que encaja muy bien un detallito para tener la visión general de, porque Lorenzo antes ha comentado que los contratos estos son muy complicados, son complejos, son amplios no solo en papel, en número de páginas, sino en conceptos que hay que manejar. Alba lo estaba insistiendo ahora, y Alba en cambio ha hecho una distinción pequeña de ello. No es lo mismo, por supuesto hay muchos agentes involucrados, bancos también, comercializadoras, utilities, pero ella por ejemplo separaba entre los grandes developers, grandes desarrolladores o ya acostumbrados y pequeños,
pero yo quería incluir, ya digo, para darle un poquito, para tener la visión, no se llama, 360 grados, también los consumidores. Es decir, y sobre todo, hasta hace bien poquito, pues tenías unos consumidores que básicamente estaban motivados, sobre todo pues, a nivel de sus objetivos verdes, de consumir energía limpia, etcétera. Ahora esto se ha alineado, vista el Energy Crunch de Europa, se ha alineado con el tema de la competitividad de los precios, que son realmente pues, muy atractivos. Lo que ocurre es que ahora pues, te encuentras con muchas empresas de todo tipo de industria que no tiene a priori ningún conocimiento del mercado eléctrico ni de los riesgos que hay. Y como bien decía Alba, pues es que se requiere un acompañamiento, se requiere una educación, se requiere una información. Entonces, bueno, pues eso es una de las cuestiones principales porque, y enlazo con tu pregunta, el principal motivo de los PPAs, desde mi punto de vista y yo creo que el de muchos, es efectivamente gestión de riesgo. Hay cuestiones anejas, como es el tema de que sea energía verde, cumplir objetivos medioambientales. El precio puede ser hace unos poquitos años incluso un poquito superior, pero bueno, la cuestión es certidumbre, es cuestión de gestión de riesgo. Oiga, yo sé que para los próximos 10 años, 12, 15 años, tengo pues, una certidumbre que además no tiene por qué ser el 100% de tu energía, pero si el 50% ya tienes seguro cuál va a ser el precio, bueno, pues obviamente tu exposición al riesgo ha bajado. Entonces, bueno, pues este tipo de decisiones, si están centradas sobre todo en riesgo, pues la clave a partir de ahí es pensar, oye, ¿cómo puedo cerrar este PPA complejo? ¿Tengo toda la información que necesito? ¿Cuáles son los puntos de fricción o los pain points, que dicen también en inglés? Es decir, los puntos que me hacen un poquito más de daño, pero al final el objetivo principal, ya digo, es reducción de riesgo. Quizás añadir desde la perspectiva de EQI, como también desarrolladores de proyectos de gran escala que tenemos en cartera, como decía Alba, para nosotros el motivo principal de suscribir un PPA offsite era, digamos, conseguir apalancamiento del banco, de conseguir deuda bancaria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo, digamos, con la coyuntura de mercado cada vez hay más proyectos que van 100% merchant, digamos, que no suscriben un PPA y que van directamente y venden en el mercado mayorista. Y los bancos se han ido acostumbrando en los últimos años a financiar este tipo de proyectos. Ahora mismo, de hecho, todos nuestros proyectos que tenemos en desarrollo los estamos financiando, digamos, con deuda bancaria, pero sin suscribir PPAs, yendo 100% a mercado. Sí que es verdad que ahora mismo si puedes suscribir un PPA, quizás llegas a niveles de apalancamiento de 60 a 65%, quizás 70%, pero con Merchant es un poco menos, pues el nivel de apalancamiento quizás 55 o 60%. Sin embargo, los precios, digamos, del mercado mayorista ahora mismo son mucho más mayores de lo que podrías suscribir a 5 o 10 años con un consumidor final, hacen que la mayoría de developers estén yendo hacia este modelo de 100% merchant. Y creo que eso enlaza con las probablemente preguntas que puedan llegar o incluso debate de si realmente se están firmando muchos PPAs corporativos ahora mismo, porque nosotros también queremos, digamos, ayudar por la perspectiva de ayudar al consumidor, queremos ayudar a ese consumidor a cerrar PPAs offsite, pero al menos por nuestro lado, nuestra propia empresa ya no los ofrece porque va 100% merchant y vemos que en el mercado casi todos los developers se escogen por esa vía ahora mismo. Es un tema... La tendencia va 100%. Sí, perdona, Plácido. No, es un tema candente. Yo creo que Lorenzo pues, ha sacado un tema muy relevante, muy interesante en este momento, porque, bueno, la subida de precios ya habéis visto que ha sido fulminante, ha sido pues, en un año y medio prácticamente, ha subido pues, de los precios normales de unos 50 euros megavatio hora a los precios astronómicos que hemos visto. La perspectiva... Bueno, pues ahí todos tenemos alguna, quiero pensar, es decir, tenemos proveedores de curvas de futuro y la cuestión, o sea, Lorenzo lleva mucha razón, ahora mismo hay unos precios que efectivamente el banco no te está pidiendo esa seguridad de ingresos porque los ve en el mercado, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, expectativa y riesgo. Imaginemos que de repente mañana, Dios lo quiera, se termina la guerra, Y de repente, pues bueno, se normaliza el suministro de gas. Esto, a ver, sabemos que no va a ocurrir, pero bueno, quien dice mañana, pues
Y si dentro de solo 2 años volvemos a precios normales. Entonces, bueno, es una cuestión, como hemos dicho en todo momento, de gestión de riesgo, de perspectivas, de, oiga, yo pienso que los precios vienen así, vienen asá, y efectivamente sí que, como decía Lorenzo, ahora mismo hay mucha gente que considera que el mercado es más relevante y, en cierto modo, digamos, nosotros que estamos pendientes siempre de las dos partes, de compradores y vendedores, ahora mismo es claramente un mercado de vendedores, hay muy poca oferta. Entonces, y hay mucha demanda, porque lógicamente muchos de los consumidores han observado esta subida de precios y están buscando soluciones a precios, ya he dicho antes, competitivos, con certidumbre, etcétera. Entonces, hay poca oferta y eso puede permanecer así unos cuantos años, puede que cambie las cosas rápido y volvamos a ver mucha actividad. Sí que hay algún, sí que se siguen cerrando PPAs. Pero bueno, es un tema muy, muy relevante que ha comentado Lorenzo. A ver, yo creo que depende de la estrategia de comercialización de cada promotor y su política de inversión, porque sí que hay muchos promotores, que es verdad que están yendo 100% merchant, pero hay muchos que por política de inversión siempre van a pedir una diversificar, es decir, quizás hacer 50% merchant, 50% PPA. Entonces, en ese sentido, si tienes esa política de diversificar la comercialización, es un momento excelente para suscribir PPAs. Entonces, seguramente hay algunos y también depende digamos, del capital disponible que tenga cada promotor. Pero al final, coincido contigo, Plácido, las cosas pueden cambiar muy rápidamente y los que ahora se alegran mucho de que han apostado por Merchant, quizás en un año están sufriendo bajo la mesa, ¿no? Entonces, al final diversificar realmente es lo que tiene más sentido a nivel de inversión a largo plazo. Pero la realidad es que ahora mismo todo el mundo hay una gran mayoría que está yendo 100% merchant. Sí. Nosotros también estamos... Perdón, dale plazo. Muy rápido, Alba. Antes he comentado que el consumidor no tendría por qué cerrar el 100%, sino cerrar un 50% de su consumo. Lo mismo con el generador, podría hacerlo limitado en el tiempo, o sea, limitado el porcentaje. Totalmente, sí. Nosotros también vemos esta tendencia en cómo las entidades financieras ahora sí que están dispuestas a ir a merchant, que esto nos lo cuentas hace 5 años y no encuentras a ninguna que quiera hacerlo. Entonces, están como han cogido más experiencia sobre cómo funciona el mercado, se sienten más confiadas a la hora de poder plantear un merchant. Es verdad que al menos no nos encontramos ni desarrolladores que tengan esta estrategia de 100% merchant ni entidades financieras. Siempre es un portafolio balanceado, ya depende de tu apetito de riesgo, cómo lo balancees. Pero tenemos proyectos, por ejemplo, que nos dicen, pues vamos 60% PPA y 40% merchant. Encontramos proyectos que combinan en el propio proyecto las dos variantes y eso también es una forma de reducir el riesgo en el largo plazo. Pero bueno, es verdad que nos encontramos también otros proyectos que dicen el momento es ahora, vamos a ir a merchant y a conseguir lo máximo posible. Y esto es una estrategia interesante, pero también es verdad que si hoy firmas un PPA, obtienes unos precios que jamás se han visto en PPAs, ni en el pasado, ni se van a ver el año que viene o dentro de 2 años. O sea, esperamos que en el próximo año o 2 años los precios de PPA empiecen a ir para abajo otra vez. Entonces, si has conseguido firmar un buen precio hoy para los próximos 10 años, puede compensarte que no ir a merchant 1 o 2 años y luego encontrarte precios bajos de mercado. Efectivamente, yo es que tampoco quería meterme en muchísimo detalle, pero efectivamente uno de los detalles, o sea, he hablado simplemente de cómo rápido podrían bajar, pero si logra firmar lo mismo un PPA para 10, 12, 15 años, vaya usted a saber cómo es la canibalización en España dentro de 10 años. Entonces, es cierto que a lo mejor puede buscar un PPA dentro de 2 o 3 a otro precio, pero bueno, el tema, por ejemplo, de la canibalización o este tipo de cosas, pues sí que es relevante. Básicamente, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es lo que estoy escuchando yo aquí. Que bueno, gestión de riesgo, lo ha dicho Alba antes. Es Berinoff, sí. Gestión de riesgo. No, no, totalmente, totalmente. Es algo que hay que plantear. Este es un seller's market, ¿no? Es un mercado de vendedores ahora mismo. Hay que aprovechar esta... Pero también es verdad que ahora mismo te metes y ganas mucho dinero a corto plazo, si tienes ahora un activo. Entonces, lo bueno es que no tienes que decidir, ¿no? Puedes hacer una estrategia que combine ambas y no arriesgarte a tomar solo una de las dos posiciones. Fantástico. No, eso es, desde luego sería mi approach, ¿no? Un dólar en negro y un dólar en rojo. Entonces así gano siempre. Vale, a ver,
¿Cómo vamos entonces, chicos? Vamos con las preguntas porque hay 22 y no vamos a llegar, tenemos 10 minutos, no va a ser. Entonces, vamos a tratar de ser cortitos. Entonces, una aquí de Santiago que dice sobre los PPAs flotantes, ¿qué tipo de relación tiene con el precio del mercado regulado? ¿Se aplica un precio a cada hora? Creo que era Lorenzo lo que había hablado de esto, pero bueno, lo dejo abierto. Sí. A ver, tiene sobre todo aplicación a lo que sería el PPA on-site de autoconsumo, ¿vale? Nosotros ofrecemos dos estructuras de PPA, un precio fijo a 15 años, ¿vale? Un precio final fijo, o un PPA flotante, que es básicamente un descuento sobre la tarifa de red durante horas solares, efectivamente, del consumidor. Es decir, que si el consumidor tiene un contrato de suministro con la Iberdrola de turno y está pagando 100 euros megavatio hora de media durante las horas solares y nosotros le ofrecemos un 10% de descuento, pues pagará 91 en vez de 100, ¿vale? Y si el año que siguiente, pues en vez de 100 está pagando 200, le ofreceremos un 10% de descuento y pagará, digamos, esos 80 euros megavatio hora. Entonces, 180, perdona. Entonces, independientemente de cómo evolucione el mercado, tanto el mercado mayorista como los costes regulados, ese consumidor siempre va a ahorrar, pase lo que pase. En cambio, con el PPA fijo, normalmente nuestros PPAs fijos tienen un precio muy competitivo, entonces hay cierta seguridad de que siempre va a ahorrar durante el periodo, pero puede ser que por la canalización que decía Plácido, de repente hubiese un año que bajase muchísimo los precios, pues ahí no estaría ahorrando y estaría teniendo un sobrecoste. ¿Cuál es la experiencia ahora mismo? La mayoría de clientes están decantando por un PPA fijo porque les permite ahorrar mucho ahora que, digamos, en los próximos 2-3 años seguramente van a quedar los precios bastante altos, pese a que quizás habrá algún año al finalizar el término donde no ahorraría. Pero bueno, nosotros al final somos flexibles a las necesidades del cliente consumidor, buscamos invertir nuestro capital y recuperarlo con un retorno, y si es un PPA fijo o un PPA flotante, pues para nosotros no es un problema y guardamos la misma flexibilidad. Quizás un inciso sobre los costes regulados, porque obviamente a nivel mercado mayorista, más o menos seguramente hablaremos después al respecto, los costes regulados han evolucionado históricamente, han crecido históricamente en base a la inflación. Pero en mercados donde ha habido mucha penetración de renovables, como el alemán, donde se ha llegado a un 40-50% de penetración de renovables, se ha requerido invertir tanto en la red de distribución y transmisión que todos esos costes se han repercutido al precio del consumidor final. Es decir, todos estos costes regulados han aumentado significativamente. Entonces, en ese sentido, es otra razón por la cual el PPA de autoconsumo realmente te mitiga completamente a nivel mercado mayorista y coste regulado. Si os parece, seguimos adelante porque, por lo mismo, seguimos teniendo un montón de preguntas. Muchas gracias. Lorenzo, a ver, hay varias preguntas sobre cómo se gestionan los excedentes de un PPA de autoconsumo, si hay que pagar red de transporte. Y lo voy a unir con otra pregunta más que anda por aquí una o dos veces, que habla del almacenamiento. Y hace dos preguntas. Una, ¿cuál es el rol del almacenamiento en la parte de autoconsumo? Pero también, ¿cuál es el impacto de tener más almacenamiento en el sistema para los consumidores finales? Entonces, no sé quién quiere tomar esta pregunta en varios niveles. A ver, Lorenzo, dale. Sí, Alba, ¿quieres responder? Si quieres, haz tú la parte de autoconsumo y contesto yo lo del almacenamiento. Venga, perfecto, muy bien. Efectivamente, normalmente siempre implementamos los proyectos en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, pese a que haya capacidad disponible de red. ¿Por qué? Porque la tramitación de los permisos es extremadamente corta de esta forma. Únicamente hay una declaración responsable. Y de lo contrario, si haces un autoconsumo con excedentes, necesitas el permiso de conexión y acceso a red, que son 6 meses, más una licencia de obra. Entonces, de forma práctica, lo que hacemos es empezamos con autoconsumo sin excedentes y al cabo de un año aplicamos para el punto de conexión y cuando lo obtenemos, conectamos a red y vertemos, ¿vale? Normalmente los excedentes, al final es un ingreso adicional del business case, normalmente digamos, lo podemos utilizar o por beneficio propio o para que el cliente, digamos, darle un descuento adicional al cliente. Eso depende, digamos, de cómo se negocie. Sí que es verdad que normalmente, excepto hasta ahora, verter los excedentes no había sido muy interesante económicamente porque hay un peaje de acceso, hay un impuesto de generación
y los precios, bueno, tampoco eran muy altos, ahora ha cambiado completamente y por ejemplo, para clientes logísticos estamos haciendo autoconsumo con el inquilino, que son quizás 100, 200 kilovatios más vertido a red de quizás un mega, o sea, ha cambiado mucho la historia. Y luego, siempre como segunda fase dentro de nuestro programa energético, implementamos lo que sería la on-site battery o la batería de autoconsumo, ¿vale? Para que consistiría, digamos, en sobreproducir, expandir la planta solar y sobreproducir al mediodía, cargar esa batería y descargarla por la tarde-noche, que es cuando son más caros los energía, la energía. Entonces, lo que buscamos es un suministro, una solución de suministro integrada, combinando PPA de autoconsumo, PPA de batería de autoconsumo y un offsite de PPA, con lo cual todo el suministro sea competitivo y verde. Y digamos, esas digamos, las primeras fases de nuestro programa energético para ayudar a reducir costes energéticos al cliente corporativo. Muchas gracias. Lorenzo, tú seguías, ¿no, Alba? Adelante. Sí, justo. Pues hablando sobre baterías, tenemos como dos dimensiones y una sería el behind the meter, detrás del contador, que es un poco lo que estaba comentando ahora Lorenzo, que es tú como consumidor, ya seas industrial o seas residencial, tienes tu autoconsumo solar y utilizas una batería para poder cargarla durante las horas de sol, por lo tanto, de manera gratuita, y poder utilizar esa energía cuando el mercado es más caro, ¿no? Que estamos viendo que eso suele ser pues a horas de la tarde o pues dependiendo del momento, igual pues por la mañana, ¿no? Si aún no ha salido el sol, haces como cambias esa curva de sol que solo te da energía durante el día y puedes decidir cuándo utilizar esa energía. Entonces, sin duda es una solución súper interesante, tanto en residencial como en industrial. Luego tendríamos la otra dimensión, que ya es hablando del sistema eléctrico. Incorporar baterías lo puedes hacer directamente en la red. Esto es sobre todo para parte de servicios a la red, o puedes incorporar las baterías en tu planta de utility scale. Esta es una tendencia que ya estamos viendo en España y es porque hay miedo a la canibalización, que ya comentábamos antes Plácido y yo. Se ven que estas plantas solares, que hoy en día son rentables, cuando empezamos a ver números dentro de 10 años, con el aumento que va a haber de energía solar en España, los números no empiezan a dar tan bien, especialmente en las horas pico solares. Entonces, una potencial solución es tener dentro de tu planta el almacenamiento y poder cargar esa batería durante las horas en las que vender energía no resulta tan rentable y poder pues desplazar esa curva, ¿no? Ya estamos viendo proyectos que están viendo pues de introducir una batería que igual dure pues 2 horas, ¿no? Es lo que más vemos ahora mismo que se está moviendo el mercado. Eso hace también que los PPA sean más atractivos, ¿no? Porque se parece más, digamos, a una carga base, aunque no llega a ser una carga base, pero al aplanar esa curva, el precio del PPA también mejora, porque nos interesa más poder llegar a curvas más planas que cubran el consumo. Entonces, desde luego, es algo súper interesante. Y ya desde luego, como el sistema total, tener almacenamiento en cualquiera de sus formas va a propiciar que las baterías se carguen durante horas en las que tenemos mucha energía en el sistema y por lo tanto es barata, y se descarguen en horas en las que tenemos poca energía en el sistema, tenemos que tirar de centrales que consumen y además son caras y que por lo tanto los precios suban. Tener las baterías en el sistema va a hacer que esto cambie, ¿no? Por lo tanto, esa curva total de consumo en el sistema se aplana, se reducen los picos de precio y de consumo, y eso es bueno para todos los integrantes del sistema. Tengas o no tengas almacenamiento, la existencia de almacenamiento nos reduce los costes a todos. Ahora, tenemos que empezar a implementarlo, ¿no? Eso también va a tener costes en el sistema, aún no sabemos cómo, ¿no? Un incentivo que requerirá para la instalación de este almacenamiento, aún no sabemos cómo lo van a ejecutar, pero bueno, creo que sin duda los beneficios le ganan, ¿no?, a los potenciales costes que se puedan incurrir. Y quizás añadir aquí rápidamente que las baterías, bueno, especialmente la batería de autoconsumo, ahora mismo no es rentable. Sin embargo, dado que haya ahora mismo subsidios del Next Generation específicamente para la batería de autoconsumo, si se obtienen esos subsidios, el proyecto sí que es viable y tira para adelante. De hecho, nosotros hemos solicitado para varios de nuestros clientes y
el budget, digamos, para esa partida del Next Generation no está agotado, ni mucho menos, y se otorgan rápidamente, con lo cual sí que esos business cases empiezan, ya pueden volar, lo cual es muy, muy interesante. Para baterías a nivel de red, ahí no estoy seguro si hay fondos de Next Generation. Sí hay, pero están todavía los concursos abiertos y son todas en la innovación, están todavía bastante verdes, la verdad. Sí, estamos esperando más un sistema de incentivos del mercado, es cómo vamos a introducir las baterías en este mercado. Eso es lo que falta. Hoy en día no se sabe cómo va a pasar, necesitamos que eso se implemente y una vez que haya un marco, entonces ya podemos ver si hay business case en España o no, porque ahora mismo, digamos, está un poco en el aire. Totalmente. Bueno, chicos, como no tenemos casi tiempo, voy a hacer un par de preguntas más, pero si queréis, cada uno viene una pregunta específica además que queráis responder, ¿vale? Nos pasamos unos minutillos. Uno que pone aquí es, ¿cuáles son los precios medios del megavatio hora en los PPAs? Nunca se pueden preguntar estas cosas, no es de señoritas responder, pero es igual. Yo quiero preguntártelo a ver si conseguimos sacar por lo menos una horquilla o algo, porque entiendo que esto es know-how corporativo. Pero a ver, Plaza, ¿de qué nos dices? ¿A cómo va el kilo a día de hoy? Yo te puedo dar una respuesta que es muy comercial, pero es que precisamente es lo que hemos estado comentando desde el principio, que estos son contratos complejos, que esto muchas veces se involucra a sobre todo compradores, a veces a algunos pequeños desarrolladores que no están familiarizados con todo esto, necesitan tomar decisiones para los próximos 10 años, o un contrato para los próximos 10 años, y necesitan información. Necesitan, oiga, ¿cuál es un precio normal? ¿Esto es razonable? ¿Esto no es razonable? ¿Cuál es la duración normal? ¿10 años? ¿12 años? ¿20 años? Todo este tipo de información hace falta. Entonces, es que ese es el objetivo de LevelTen, o sea, la plataforma que tenemos, eso que os he comentado, que tenemos una plataforma, ahí tenemos pues más de 600 ofertas reales. Entonces, lo que ocurre con los PPAs es que son bilaterales. Nadie está obligado a publicar realmente el precio al que cierran. Esto es como cuando compras una casa, que nadie compra una casa y te dice, oye, ¿cuánto cuesta? Pues puedes ir a ver en Idealista o en donde sea cuál es el precio de oferta, pero el precio al que se cierra realmente la transacción, si ha habido una rebaja y en el último momento, no lo sabe nadie. Entonces, no lo sabe nadie en este país. En Gran Bretaña yo puedo ver qué valió cualquier empresa y por qué se ha vendido. ¿Y por qué la falta de transparencia? Es algo que yo nunca he entendido. Nos encanta en España tener falta de transparencia. Y no hay necesidad. Hace los mercados más competitivos cuando todos tenemos la misma información. Estamos de acuerdo. Y de hecho es un poco lo que nosotros buscamos. Por eso digo, nosotros lo que tratamos de traer es transparencia. Entonces, lo que hemos conseguido es que hay muchos grandes desarrolladores y pequeños desarrolladores. Ya digo, tenemos como 600 proyectos en nuestra plataforma con ofertas reales. Entonces, de ahí los estadísticos que sacamos, porque no podemos saber a qué precio se ha cerrado realmente, los estadísticos que sacamos son el percentil 25, es decir, las ofertas, donde está el nivel de oferta más competitivo. Es decir, si tienes 10 ofertas, pues típicamente vas a desechar las 5 más caras y te vas a entrar a las 5 más baratas. Entonces, esos son los estadísticos que sacamos y eso pues en nuestra plataforma pues se puede consultar no solo los precios, sino también pues las duraciones, bueno, el tipo de diferentes características dentro de lo que sería el contrato de esas 9 páginas que comentaba. Pero no, ¿nos pones una horquilla o no? Venga. No, esa horquilla no os puedo poner. No, además, bueno, no, como, pero mójate, Plácido. Ha cambiado muy rápido. Porque lo que sí os puedo decir, hay en la web, ahí se puede descargar tenemos un informe trimestral de los precios y hay un resumen que sí que es gratuito. Entonces ahí sí que tenéis un poquito por dónde van los precios. Lo único está a nivel europeo, pero ahí sí que tenéis guía de por dónde van los precios. En la web hay un descargable. No nos vamos de aquí con un número. Lorenzo, no sé si tú nos das un número. Entonces, no. De memoria, digamos, los PPAs offsite ahora mismo, esto está básicamente en OMIP, digamos, en la página del mercado mayorista, ahí están los futuros. Y creo que ahora mismo el PPA 5 años está a 85 y el PPA 10 está como a 100 o algo así. Pues está alto, yo me imaginé más barato, fíjate. Sí. O sea, para ahora está muy bueno, pero quiero decir, en general. Es que hay poca oferta. Hay poca oferta por lo que comentábamos de que se prefieren ir al mercado, pero también porque hay carencias, hay problemas de supply chain, hay poca oferta. Bueno, chicos, y ya para acabar, bueno, quería hacer la pregunta de si hay barreras legales para realizar PPAs con administraciones públicas, porque se preguntó varias veces, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, empresas públicas. No sé qué me podéis decir, ¿hay alguna barrera o algo? Yo sé que hay algunas instituciones que están ahora sacando tenders, ha dicho pero aparte de eso, ¿se puede trabajar con
No sé si lo llamaría barrera legal, pero la realidad es que tienes que pasar por un proceso de contratación. Hacer un tender, como decimos, este tipo de contrato no es un contrato sencillo, con unas especificaciones, un contrato de electricidad, ¿no? Que ya está bastante especificado, ya conocemos cómo funcionan. Un PPA es un poco más complejo, entonces les requiere a estas administraciones entender primero qué es un PPA, qué necesitan pedir en ese tender y luego realizar el tender, y esto vemos que lleva tiempo. Entonces, bueno, requiere que esas administraciones o contacten con un experto o aprendan ellas mismas, porque sí que vemos a varias administraciones que ya han hecho sus propios PPAs y esto es una maravilla. Entonces, vamos hacia ahí, pero es verdad que no es algo especialmente sencillo y que tener que hacer un tender complejiza un poco los procesos versus contratar directamente con un corporate, ¿no? Pero bueno, están ahí para algo. Entonces, bueno, dentro de sus posibilidades sí que se ve que se está haciendo, pero que es complejo. Vale. ¿Y tienes alguna pregunta que se ha quedado en el tintero que os gustaría responder? Porque hay todavía 15 abiertas, pero como no tenemos tiempo para más, si queréis alguna específica. Y si no, damos por... Y ya lo siento, a toda la gente que está en la audiencia, que me gustaría hacerlas todas, porque es que son muy interesantes y esto da mucho de sí. Sí, desde luego, ya las he visto por encima y había muchas muy interesantes, así que os diría que, como no nos da tiempo, me podéis encontrar en LinkedIn, Alba Fernández Rivera, con V. Por ahí podemos hablar y podéis hacernos las preguntas si las tenéis, ¿vale? Qué maravilla, muchas gracias, Alba. Justo iba a decir lo mismo, aparte de disponibilidad, habrá que emplazar, entonces habrá que organizar una segunda sesión para todo lo que ha faltado. Sí, bueno, esto es lo que pasa siempre, ahora mucho interés en estas cosas y bueno, hay muchas preguntas ahí, pero bueno, vamos a dar por finalizado porque simplemente no tenemos más tiempo. Deciros a los que estáis en YouTube, por favor, que nos pongáis un like, sí, os suscribáis a nuestro canal. Así, de esa manera, la próxima vez que hablemos de estos temas se os avisará, ¿vale? Que estamos haciendo cosas. Tenemos un montón de contenido, entonces siempre vais a ver diferentes temas que os puedan interesar para vuestro negocio el día a día. Y en cuanto a estas preguntas, lo sentimos mucho que no nos dé el tiempo, pero podéis contactar con los ponentes que se han puesto aquí, que se han dicho que están disponibles. Entonces, sin problema, porque de nuevo, no solamente es informar, sino también poner en contacto a la gente que necesita soluciones con la gente que las tiene, que es muy, muy importante. Parte de la... Y bueno, daros las gracias a todos. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Plácido, y muchas gracias, Alba, por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Y esperemos que de aquí en unos meses nos volvamos a unir y siga siendo, con un poco de siempre, de suerte, todavía un mercado en auge, que aunque es verdad que los precios de la energía van a bajar, no sé yo si va a ser tan rápido como a nosotros nos gustaría, ¿eh? Así que veremos cómo van las cosas. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a todos.